Esto, el partido que algo que pueda tener trascendencia es el hecho de ser tercero o ser cuarto en la tabla clasificatoria, ¿no? Eso ya lo sabemos en un principio, o sea que nosotros vamos a intentar competir, hacer un buen partido, es el último partido de liga y tratar de sacarlo adelante. No cabe la menor duda, es un partido más que nos queda. ¿Va a tener la mente puesta más en el miércoles? No, no, ya sabéis que siempre he dicho que hay que ir poco a poco, ¿no? O sea, que vamos pensando más en... Es que aunque nos diesen hoy por la tarde 3 puntos y mañana jugásemos este partido, pues nos vendría de maravilla también 3 puntos más, ¿no? 73 sería terminar una temporada en segunda, la primera después de hace tanto tiempo, con un número de puntos extraordinario y con un equipo pues totalmente consolidado en lo que es la categoría y con lo que queda por delante, que es lo más bonito. ¿Tienes en esto de la facilidad porque el otro equipo esté ya pensando en otra cosa, su plantilla, su trayectoria, cualquier cosa? Yo siempre pienso que los jugadores cuando salen a... O sea, cuando hay partido todo el mundo se quiere mostrar, ¿no? O sea, siempre digo lo mismo. Hay equipos que muchas veces pues no cobran, no están al día, pero llega el día del partido y el jugador siempre quiere enseñar cosas, mostrarse, decir que es buen jugador. Yo creo que es difícil que... Hombre, no es lo mismo que estar... La tensión no es la misma, no cabe duda. ¿Podría tener su oportunidad el joven? ¿Tener un partido propicio para él? Podría. ¿Por qué no? Pero vamos, no. Es verdad, hombre, podría, ¿por qué no? Cualquiera de los que está puede tener oportunidad. Nosotros trataremos de también de, según cómo vaya el partido, pues la gente que juega, hay gente que es importante también, que a lo mejor no juegue todo el partido, que descanse. Estamos en vísperas también de otros partidos importantes y hay gente que lleva muchos minutos y muchos partidos. Pues yo del Recre comentar que ha hecho, a raíz de entrar Ríos, pues yo creo que una gran temporada. Que si el primer tercio de liga pues hubiese sido igual que yo las dos o tres veces, creo que lleva un muy buen equipo, bajo un buen medio campo,